Aquí es. Aquí estáis. Aquí os siento. Vuestro miedo, después de siglos infinitos, es todavía tan grande que, como un grito silencioso, descubre vuestra presencia el fatigado caminante. Sé que estáis aquí, escondidas en las entrañas de este bosque petrificado. También vosotras, como estos árboles muertos, quedasteis sin frutos y sin flores, con una mirada desolada puesta en el cielo inclemente. Vosotras fuisteis víctimas de una gran guerra que os arrebató despiadada lo que más amabais. Perdisteis a vuestros hijos y hermanos, perdisteis a vuestros esposos y amantes, y hubo incluso alguna de vosotras que se perdió a sí misma en una espiral de dolor sin nombre. Los dioses inexorables quisieron que sobrevivieseis a todos vuestros muertos, pero no os concedieron el privilegio de olvidar. Preciso es ahora, tras siglos incontables, que os rescatemos de lo más profundo de la historia y regreséis con nosotros al mundo de los mortales. Hemos venido a buscaros, mujeres, para que recordéis a los hombres que todo lo olvidan, cuántas fueron vuestras desgracias. ¿Por qué no os dejáis ver? ¿Dónde estáis? ¿No somos acaso hijos de los mismos hijos que vosotras perdisteis? ¿Por qué tratáis de ahuyentarnos? ¿Por qué no os dejáis ver? ¿Por qué no queréis, insensatas, escuchar lo que tiene que deciros quien tanto os necesita? Solo vosotras, con el amargo recuerdo de vuestros dolores, podréis detener la gran guerra que hoy está matando a quienes ayer sonreían a nuestro lado. Lanzan rayos que fulminan, y hombres y mujeres, porque todos combaten, mueren despedazados entre horrísonas explosiones de luz. Marte, dios que presidía las antiguas guerras, se sentiría hoy doblemente feliz viendo con qué abundancia corre la sangre. Solo vosotras puede levantar el ensangrentado firmamento, el arcoíris de una paz que ilumine para siempre el corazón de los hombres. ¿Paz dices? ¿Has dicho paz, hijo mío? Lo sé muy bien, mujeres. Nadie hay en el mundo cuyas penas superen a las vuestras. Una guerra atroz que os dejó solas en un mundo de fantasmas entrañables, y el olvido no llega jamás a vuestros corazones. En cierto modo, mujeres, ellos no murieron completamente, pues siguen vivos en vosotras. Son, sin embargo, seres sin carne, y ese es el peor castigo: seguir amando lo que ya no podemos abrazar. Nadie, puedes creerme, la deseó jamás tanto como yo. Nadie con más devoción le imploró a los dioses. ¿Paz? ¿Cuántas veces la invoqué sin que los dioses quisiesen escucharme? Yo soy Hécuba y mis desgracias fueron innumerables. Recordar quiero ahora, sin embargo, mis días felices. Aun cuando el recuerdo de la felicidad de antaño en el hoy de nuestras penas sea el peor de los suplicios.
Fui reina de Troya. Me casé en Real Palacio. Y alumbré hermosos hijos que entre todos los hombres fueron luego los más esclarecidos. No hubo jamás en el mundo madre que como yo tan bellos hijos engendrase. ¡Pero se encendió la guerra! ¡Todos mis hijos murieron! Y yo, desconsolada, corté mi trenza y la deposité en el fondo de sus heladas tumbas. También lloré a Príamo, mi esposo y padre de todos mis hijos, cuando le mataron sus enemigos. Horribles desgracias nos sobrevinieron luego. Ulises había prometido perdonar la vida a todos los troyanos que no se resistiesen. Eso fue lo que él dijo con engañosa lengua. Pero luego los griegos se deslizaron en silencio por las calles iluminadas por la luna. Entraron en las casas y degollaron sin piedad a todos los que estaban durmiendo. Violaron a mi hija Casandra en el templo y a su hermana sacrificaron en honor de Aquiles, matador de otro de mis hijos. Ay, sí, cuando una ciudad es conquistada por crueles enemigos, los dioses salen de sus murallas y la abandonan. Nada de lo que sucedió entonces se ha olvidado. ¿Cómo no voy pues a llorar ahora, viéndome sin hijos, sin esposo y sin patria? ¡Ay de mi corazón! ¡Cuánta es mi angustia! ¿Y cuántos mis deseos de abandonarme para siempre a lúgubres sollozos? ¡Dejadme! ¡Dejadme sola! ¿Por qué me levantáis? ¿Cuántas desgracias he pasado por culpa de una sola mujer? ¿No fuiste tú la culpable de aquella guerra? ¿No fuiste tú, Helena, la culpable de que muriesen tantos hombres? ¡Confiésalo! ¿No fuiste tú? Los dioses habían decidido de antemano aquella guerra. ¿Qué dioses? De lo que sucedió luego no puedo pues sentirme culpable. Son los dioses los dueños de nuestro destino. ¿De qué dioses estás hablando? Fueron ellos los que dispusieron que el bello Paris entrase un día en mi palacio, cogido de la mano de Afrodita, con el secreto designio de enamorarme y llevarme luego a Troya. ¿Te referías a Afrodita? Fue Afrodita quien convenció a tu hijo de que yo era tan hermosa como ella, y además no menos apasionada. Paris bebía en mi propia copa y apoyaba sus labios en el mismo lugar donde los míos. ¡Cuántas miradas desvergonzadas y cuántos suspiros delatores! Te deseo, Helena. Eso es lo que, con el dedo humedecido en vino, escribió un día sobre la mesa. Las cosas son como son y nadie puede ya cambiarlas. Ah, Menelao, el más descuidado de los esposos, viajó a Creta y me dejó a solas con tan irresistible huésped. En mi puesto, oh mujeres, os quisiera haber visto a las que luego, con afilada lengua, me acusaron de infiel. Las cosas son como son, y nadie puede ya cambiarlas. Decidme, ¿qué otra mujer hubiese permanecido sorda ante tantas y tan encendidas promesas de amor? Yo os digo ahora, mujeres, algo que aprendí hace ya mucho tiempo. El primer suspiro de amor coincide con el último suspiro de la razón. Aquel hombre robó todos mis sentidos y, faltando a mis deberes de esposa, le seguí, trastornadas por su belleza, a donde él quiso llevarme. Fui como una paloma en garras de un gavilán. Mi esposo Menelao regresó, es cierto, pero para entonces nosotros ya estábamos lejos, rumbo hacia Troya. Fue él quien convenció a todos los príncipes griegos de que Paris había ofendido a toda Grecia y de que por ello eran todos los príncipes griegos y no solo mi esposo.
quienes debían vengarse. Así fue como empezó aquella guerra. Nunca pudimos sospechar que íbamos a pagar un precio tan alto por lo que hicimos. Empezó la guerra, es cierto. Pero a veces pienso que yo solo fui un pretexto para que los hombres liberasen todos los demonios que llevaban dentro. Durante 10 años, unos lucharon por rescatarme y los otros por conservarme. Pero lo que realmente les importaba eran otras cosas. ¿Por qué ibas a sospechar, Paris y tú, de lo que iba a pasar luego? ¿Fueron acaso castigados los fenicios cuando raptaron a la bella Europa? ¿Tuvieron que pagar los argonautas por el rapto de Medea? ¿Hubo alguien que cobrase a los atenienses el secuestro de Ariadna? ¿Por qué, oh dioses, juzgando una misma falta, os mostráis tan benévolos con unos y tan crueles con otros? Esa fue la injusticia que provocó aquella guerra. La hermosura, que tan feliz hace algunas mujeres, fue la causa de mi ruina y de la de infinidad de hombres. Paris, cubierto con una piel de leopardo y armado con arco y espada, luchó al frente de todos sus hombres. Pero cayó herido de muerte y su cuerpo descendió a las más oscuras entrañas de la tierra. No, no regresé a mi hogar después de su muerte, es cierto. Pero esa fue mi intención. Testigos fueron los centinelas de las torres. Ellos me sorprendieron muchas veces, descolgándome de los muros. Pero todos mis intentos fracasaron y fui obligada a casarme otra vez. ¿Con otro hijo tuyo, Écoba? ¿Vais a culparme también por aquellas nupcias no deseadas? ¿Por qué? Si fui yo quien con estas manos entregué a mi nuevo esposo al puñal asesino de los griegos. Cuéntalo mejor, Helena. Fuiste tú quien hundió el puñal en la espalda de aquel hombre. Y fue Menelao quien, al verte entonces con tus hermosos senos al aire, olvidó tu traición y la venganza que había jurado. Nunca. Por mucha que sea su elocuencia, podrá Helena convencer a los más juiciosos. ¿Os dais cuenta, mujeres? Los hombres hacen siempre la culpa de sus locuras a la diosa del amor. ¡Tú fuiste, Helena, la culpable! ¡Fuiste tú, Helena! ¡Tú fuiste la culpable! No acoséis más a esta mujer, pues no fue la única culpable de aquella guerra abominable. Sabed que la belleza y el pudor no son cosas que de la mano vayan cogidas. Y eso está escrito. No solo soy yo quien os lo dice. ¿Quién se atreverá, pues, a condenar a Helena por haber nacido tan bella? ¿Acaso no se dice que el infierno está lleno de hombres a quien otras mujeres tan hermosas como ella pusieron las armas en la mano? Además, madre querida, la culpa de lo que ocurrió también fue tuya. Recuerda el sueño que tuviste poco antes de alumbrar a Paris. Aquella noche, madre, soñaste que dabas a luz un haz de leña del que, retorciéndose, salían luego innumerables serpientes de fuego. ¡Troya está ardiendo! Sí, sí, eso fue lo que gritaste al despertar. Fue aquel un sueño profético, pero tú no quisiste escuchar al adivino cuando te dijo que el hijo que estabas esperando sería la ruina de tu país. ¿Por qué no me mataste al nacer como te aconsejaban los dioses? ¿Por qué no mataste a mi hermano? No creo en los sueños, Casandra. No es ese mi oficio, sino el tuyo. ¡Y que Troya se acabe! Pero que mi precioso hijo no muera. Triste es no creer en nuestros propios sueños. Pero triste es también no creer en los de los demás. Incluso cuando dicen la verdad. ¿Hubo acaso alguien que creyese en los míos cuando anuncié la ruina de Troya? No, fui la única que no quiso que aquel caballo de madera entrase en la ciudad. Pero me tomaron por loca cuando advertí de la muerte cierta que aquella siniestra imagen encerraba en sus entrañas. Ay, sí, triste es
saber de antemano lo que va a suceder y no poder hacer nada para evitarlo. Mujer, tú solo fuiste una falsa profetisa que fue de puerta en puerta alarmando a todo el mundo con tus embustes. Fue por tu mala cabeza, Cassandra, recuérdalo. Cuando Apolo esperaba el beso que le habías prometido, escupiste en la boca del dios. ¿Por qué continúas lamentándote ahora, después de tantos años, de que nadie creyese entonces en tus profecías? Ese fue el castigo que te impuso el mismísimo Apolo. Si me hubiese concedido a mí esa oportunidad, ¿creéis, mujeres, que se pueden despreciar los labios de un dios? No quise besarle. Es cierto, no era digna de él. De haberlo hecho, no podría haber besado nunca más a ningún hombre. Las mujeres somos para los hombres, no para los dioses. ¿Sabéis, mujeres, que cuando los griegos entraron en Troya, Agamenón, el gran caudillo, me pidió en matrimonio? Sí, Cassandra, es cierto, te pidió en matrimonio después de violarte. Yo en tu lugar no me sentiría demasiado orgullosa de aquellos amoríos. Agamenón, además, tampoco creyó en tu profecía. Aquella fue, por cierto, la última que pronuncié. Apenas entramos en el palacio de Argos, ambos caímos víctimas del puñal homicida. ¡Yo lo sabía! ¡Yo se lo dije! Pero él no me creyó. Pero fuisteis tú y los tuyos quienes nos asesinaron. Te dejaste seducir, además, por uno de los peores enemigos de tu pueblo. Sí, tu marido, un griego como tú. No me siento orgullosa de aquellas nupcias, os lo aseguro, pues me fueron impuestas por los adversarios de mi patria. Y fui entonces yo también esclava de mis propias profecías. No tuve más remedio sino someterme resignadamente a ellas. Otras veces, sin embargo, las mujeres no se resignan al destino. No se resignó la madre de Aquiles cuando supo que su hijo no iba a volver de la guerra si se unía al ejército. Por eso, le escondió vestido de mujer. Cuando los soldados hicieron sonar las trompetas llamando a combate, Aquiles se desnudó hasta la cintura, empuñó con furia su lanza y descubrió a todos que era un hombre. Fue el bárbaro sonido de la guerra lo que le delató. Lo que yo os digo, compañeras, solo los hombres dudan entre ganar la gloria y morir joven o vivir larga vida aunque sin gloria. Nosotras, las mujeres, jamás tenemos esa clase de dudas. Ni siquiera dudan las diosas. Las mujeres no dudamos en esas cosas. No, gloria, no nos importa. Lo único que queremos es a nuestros hijos. Por eso abominamos de todas las batallas. ¡Oh, Marte! ¿Por qué los hombres se dejan seducir por el flamear de las banderas? ¿Por qué se dejan arrastrar por el clamor de las trompetas? ¿Por qué enloquecen de ese modo? ¿No saben acaso que las guerras engendran nuevas guerras y que las victorias, por gloriosas que sean, acaban convirtiéndose en derrotas? A los caballos, por cierto, nadie les obliga a creer en las guerras. Participan en ellas, es cierto, pero no creen. No les mueve ningún ideal. Sus jinetes no tienen tanta suerte. Todos, fuesen griegos o troyanos, pensaban que en aquella guerra tenían el cielo de su parte. Sí, pero en aquella guerra fuimos nosotras las troyanas, las ultrajadas por los griegos. Haces mal, Hécuba, si piensas que los griegos fuimos peores que vosotros los troyanos. Sea cual fuere el bando en el que se luche, las guerras son un negocio de unos pocos y engendran más bandidos que víctimas. Los hombres enloquecen, bendicen a sus banderas e invocan a sus dioses antes de correr a exterminar a sus hermanos. Mi amado esposo Ulises sabía perfectamente que aquella guerra era inútil. ¿Hay acaso alguna otra que no la sea? Se la había advertido además un oráculo. Si vas a Troya, Ulises, le vaticinó, no volverás hasta el vigésimo año y lo harás solo y sin fortuna. Por eso fingió estar loco cuando vinieron a buscarme y lo encontraron labrando con un asno y un buey, uncidos al mismo yugo, y además arrojando puñados de sal sobre los surcos que el arado iba abriendo en la arena. Ulises simuló no reconocer a su general, pero alguien me arrancó entre mis brazos a mi hijo Telémaco y lo dejó en el suelo, frente a la yunta de animales que inexorables avanzaban. Ulises detuvo a los animales para que no atropellasen a nuestro hijo. Fue ahí como descubrió que su locura era fingida y no tuvo más remedio que unirse a la expedición.
Los hombres se marchan a la guerra y nosotras nos quedamos en casa, esperando. 20 largos años estuve esperando a mi esposo, rodeada de pretendientes empeñados en casarse conmigo y en hacerme renunciar de ese modo al agridulce sabor de la espera. Lo sabemos muy bien, Penélope. Fueron 112 príncipes jóvenes e insolentes los que te cortejaron durante todos esos años. Todos pretendieron casarse contigo para ocupar luego el trono de tu marido. Aquellos hombres fueron impacientándose cada vez más. Entre vosotros elegiré esposo, les dije, cuando termine el sudario que estoy tejiendo. Pero por las noches, astuta, deshacía lo que por la mañana había tejido, y así nunca terminaba aquel sudario. Palas Atenea me recomendó que organizase entre mis pretendientes un concurso de tiro al arco. Vosotros, príncipes, que arruináis esta casa con vuestros continuos e inacabables festines. Vosotros, que me ultrajáis porque mi esposo está ausente. Escuchad, aquel que consiga tensar el arco de Ulises y haga pasar la flecha por los 12 anillos, será mi esposo. Me iré tras él, abandonando para siempre el palacio en el que pasé mi primera juventud y que nunca, ni siquiera en sueños, podré olvidar. Solo Ulises, que vino disfrazado de mendigo, consiguió armar y tensar aquel arco. Y cuando se me fraquearon los corazones y las rodillas y caí desvanecida, y corrí tras él, gozosa, derramando abundantes y tiernas lágrimas. Vamos a olvidar en brazos del sueño todas nuestras inquietudes. Sí, eso fue lo que me dijo, y yo le contesté. Tú mandas, y yo obedezco, y soy feliz obedeciéndote porque los dioses han querido traerte entre mis brazos. Y ese fue el día que para mí terminó la guerra. Y ese es el día en el que acaba la guerra para todas las mujeres del mundo. El día en que regresan nuestros soldados a casa. Que nadie se extrañe, pues, de que se me ponga de ejemplo de fidelidad conyugal. Hazme caso, prima. Delante de todas estas mujeres te digo que ni siquiera Paris, tu hermoso amante, me hubiese hecho olvidar a Ulises. ¡Oh, la más vanidosa de las mujeres! ¿Pero cómo te atreves a comparar a nuestros dos hombres? Paris era hermoso por encima de toda ponderación. Y Ulises, tu marido, tenía las piernas cortas y arqueadas. Nunca existió un hombre más prudente. Tenía también poco pelo y de color rojo. Su mirada era la de un dios. Paris, sin embargo, tenía una larga cabellera. Las cabezas adornadas con largas y hermosas cabelleras embellecen aún más a los hombres que ya son apuestos. Además, dime una cosa, prima. ¿No es el rojo el color de pelo de la gente irascible? No lo dudes, Penélope. Si mi hombre hubiese figurado entre tus pretendientes, nadie podría decir hoy que fuiste una esposa fiel. Tened cuidado, amigas. No conviene exagerar cuando se habla de fidelidad. Hacéis mal en darle tanta importancia. Puede que la fidelidad solo sea una curiosa forma de apatía. Yo, desde luego, lo reconozco. No fui fiel a mi marido. Eso lo sabe todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo sabe que engañé a Agamenón. Después de matarle, mi amante y yo vivimos felices durante 10 años, gozando tranquilamente del fruto de nuestro crimen. Así fue, y así lo reconozco. Es preciso, pues, que lo sepáis, mujeres. Matad a vuestra conciencia si queréis vivir tranquilas. No todas piensan como tú, Clitemnestra. No es posible dar muerte a nuestras conciencias. Los remordimientos sustituyen las penas que la justicia impone a los culpables. Es como si, dentro de nosotros, viviese otro como nosotros, pero vuelto siempre en contra nuestra. Ni siquiera tú, mujer, perdiste del todo la conciencia, por mucho que ahora presumas. No, ni siquiera ella la perdió. La conciencia permanece siempre en nuestro interior, arañándonos las entrañas. Piensa lo que prefieras, hija, pero yo aprendí a sobrevivir. Fueron 10 años de vino y rosas, hasta que apareció tu hermano, Orestes, dispuesto a vengar la muerte de tu padre. Ojalá no hubiese encontrado nunca el camino de nuestro palacio. Bueno, Orestes supo encontrarlo y pasó lo que tenía que pasar. Es mejor dejar las cosas como están. No vayamos ahora a cambiar lo que ya está escrito en el libro de la historia. Sí, dejemos las cosas como están. No se puede cambiar lo que ya fue. La historia no es más que una simple fábula que todos aceptan. A los hombres no les conviene cambiar de ideales y dejar de creer en lo que siempre creyeron. Cierto es que Paris
y Ulises, como tantos otros hombres, fueron víctimas de la guerra. Pero cierto es también que en estos tiempos en los que se han derrumbado tantos mitos, ni siquiera nosotras podemos estar seguras de tu castidad. Vamos, ¿por qué no nos cuentas la verdad, Penélope? Vamos, sé sincera, porque todo lo que aquí me cuentes no será jamás repetido en ningún otro lugar. ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo, Penélope! ¿Es cierto que fuiste fiel a Ulises? ¿Es cierto que fuiste fiel a tu marido durante los 20 años que, por culpa de la guerra, estuvo fuera de casa? ¿No lo fuiste? ¿Sí? ¿No? ¿Te escandalizan mis palabras? Dime entonces, ¿por qué se oyen voces que niegan tu fidelidad? Porque hay quienes te acusan de haberte acostado con todos tus 112 pretendientes. Cada uno en su turno, claro. ¿Cómo te atreves a decirme todo eso? No te atormentes, Penélope. Porque aunque hubieses sido infiel a tu marido, la culpa había sido también de la guerra. Es la guerra la que acaba con la virtud de muchas esposas. No solo de las esposas. Madre, tú sabes bien cuánto quise yo a mi hermano Héctor. Fue Aquiles quien le mató. Y cuando le tuvo muerto, le agujereó los pies y pasó una cuerda alrededor de sus tendones. Y luego, atado a su carro, le arrastró inclemente alrededor de la tumba del amigo muerto. Hijo mío, ¿cómo es posible que después de muerto sometiesen tu cuerpo a tantas humillaciones? ¿Tan difícil es que los vencedores se muestren magnánimos con los vencidos? ¿Será cierto que para algunos las victorias son más difíciles de soportar que las derrotas? No, no es preciso que me respondas. Conozco la respuesta. Tú no pudiste ver Troya después de que entrasen los griegos, ni ser testigo de las miserias que tuvimos que soportar aquellos días nefastos. La ciudad ardió tal como lo había visto en mi sueño. Y un negro humo cubrió como un manto todas sus heridas. ¡Héctor! ¡Héctor! Tú que fuiste mi primogénito, ¡llévame ya a los infiernos! ¡Condúceme ahora mismo para que pueda descansar por fin junto a mi esposo! ¡Nada me ata ya a este mundo! No te extrañes, mensajero, de lo que dice esta mujer. Pues durante aquel tiempo aciago, nuestras penas fueron tantas que la muerte fue nuestro mayor anhelo. Innumerables fueron nuestros gemidos, innumerables nuestras lágrimas. Cuando Troya cayó en manos de nuestros enemigos, los cadáveres de los combatientes quedaron junto al templo de Palas, sirviendo de pasto a los buitres. El llanto eterno que ofrezco a mis muertos es como el rocío que humedece las rosas cada amanecer. Cual enjambre de abejas que sale del enmelado panal, así los de a pie y a caballo siguieron a su rey. Y las madres y las esposas cuentan temblando los días de un tiempo que no termina jamás. Y los lechos conyugales se empapan con las lágrimas que hace derramar el amor por los ausentes. Perdonad, mujeres, que me entrometan vuestros asuntos, que son tal vez más graves que los míos. Pero no es bueno que os abandonéis de ese modo la tristeza, no, no es bueno. Los ojos que lloran no pueden ver lejos. Es necesario que sequéis vuestras lágrimas si queréis encontrar el camino. Puede que el remedio a nuestros problemas no sea tan difícil. Todas sabemos que los hombres, cuando vuelven de sus guerras, pueden casarse con cualquier doncella, aunque blancos tengan ya los cabellos. Nosotras no tenemos tanta suerte. Nuestro tiempo es corto y si no lo aprovechamos, nadie nos quiere luego. Escuchad, pues, lo que ahora os propongo si queréis evitar nuevas guerras en el futuro. Escuchadme, escuchadme, porque nadie duda ya en estos tiempos si las mujeres somos también capaces de empresas señaladas y sensatas, aunque nos pasemos la vida en casa, cruzadas de brazos. Pisístrata, ¿qué quieres decir? ¿Que nosotras las mujeres podemos evitar que los hombres vayan a la guerra y nos abandonen?
¿Cómo podemos hacer eso si Marte no reside en nosotras? Más peligrosa es la caricia de una mujer que la espada de un hombre. Os lo diré de otro modo. Nuestra principal fuerza reside en aquella parte de nuestro cuerpo que el pudor nos obliga a ocultar. No desconfiemos, pues, de nuestro sexo y escuchadme. ¿Sí? Sepamos ya cuál es esa gran empresa que quieres proponernos. La cosa es muy simple. Nuestros maridos se van a la guerra y nosotras nos quedamos en casa, solas. A veces ni siquiera tenemos un triste amante para remediarnos. Pero, ¿y si yo, mujeres, hubiese encontrado la solución para poner fin a todas las guerras? Respondedme ahora mismo. ¿Querríais secundarme? Sí, sí, por los dioses, yo te secundaré. Aunque tuviese que vender mi túnica preferida y gastarme luego en vino todo lo que me hayan pagado por ella. Sí, yo te secundaré. Aunque me tenga que partir en dos como un rodaballo, dar la mitad de mí misma. Pues yo sería capaz de subir al monte más alto si desde allí pudiese ver la paz. Os lo diré ahora mismo. Para que los hombres se olviden de sus guerras y se abstengan de guerrear, es preciso que prescindamos de ellos. ¿Prescindir de los hombres? Yo no puedo. ¿Ni yo? ¿Ni yo? ¡Que sigan las guerras! ¿Eso dices ahora, mi valiente rodaballo? ¿No eras tú la que hace un instante se dejaba partir en dos? Imposible. Imposible abstenerse de los hombres. ¿Cómo podríamos renunciar a ellos si los dioses les hicieron un poco inferiores a sí mismos? Sí, cualquier otra cosa, menos prescindir de los hombres. Mándame, si lo deseas, andar entre llamas. Pero semejante abstinencia, eso es peor que cualquier otra cosa. También yo prefiero andar entre llamas. Imposible, imposible abstenerse de los hombres. ¡Sexo disoluto! Y luego nos quejamos de que se nos menosprecie maldad de las mujeres en todas las tragedias. ¿Y qué otra cosa podemos hacer, Lisístrata? Si nosotras somos criaturas nacidas para el amor. Pensadlo, pensadlo un poco. Las mujeres somos superiores a los hombres, si actuamos con astucia, que nadie lo dude. Las mujeres solas somos algo, los hombres solos no son nada. Eso podría ser cierto. Oh, mujeres, preciso es que los hombres se abstengan de sus guerras. Haced lo que os digo, quitaos las túnicas. Bueno, no es necesario que nos desnudemos del todo. Bastará con que nos quedemos en casa bien pintadas y envueltas en túnicas transparentes. Os aseguro que los hombres arderán muy pronto en amorosos deseos y que los soldados empiezan muy pronto a desertar. Ya veréis, los hombres inventan entonces mil pretextos para volver al hogar. Tienes razón, Lisístrata. Los hombres se van a la guerra y nosotras nos quedamos encerradas en nuestras casas. Habrá quien se extrañe de que, consumidas por la soledad, acabemos sintiendo la curiosidad de los placeres prohibidos. Pues es eso, y no otra cosa, lo que buscan las adúlteras. Mejor será ahora que os recuerde mi historia. ¿Para qué? Por lo menos, no penséis peor de mí de lo que me merezco. Apenas mi esposo partió hacia Troya, su primo Egisto empezó a insinuarse con lisonjas y halagos. No le resultó difícil conseguirme, lo confieso. Claro, claro. Ya dejamos antes bien sentado que la soledad es mala consejera. Al enterarse de nuestra traición, Agamenón quiso castigarnos. Pero fuimos nosotros, Egisto y yo, quienes le dimos muerte el primer día que regresó de Troya. Puede que de no haber sido por aquella guerra, le hubiese sido infiel. Pero también es cierto que durante nuestro matrimonio tuve más de 4 motivos para engañarle. ¿Queréis saber cuáles fueron esos motivos? Muchas veces los motivos de nuestros actos son demasiado oscuros como para que los conozcamos. Sí, pero son las chispas más pequeñas las que incendian los bosques. Sabemos cuáles fueron tus razones, madre. Tú solo conoces algunas, Electra, pero hubo otras que desconoces. No, no pienso contarlas ahora. Tened suficiente con saber que fui una adúltera. Aunque también podría ser cierto que mi adulterio hubiese sido una maniobra para que la gente, después de tanto tiempo, continúe hablando de mis hijos. Sobre todo de Orestes y Electra. Nadie les ha olvidado hoy todavía. En cierto modo, yo les aseguré la inmortalidad. Mísera de mí, que parí esta serpiente y la crié. Exclamé aquel día al ver a mi hijo levantando el puñal sobre mi cabeza.
Cuando se habla de ciertas mujeres, decir la verdad es aún peor que calumniarlas. Meditad sobre lo que acabo de deciros, mujeres. ¿Se acordaría hoy alguien de Orestes si no hubiese consumado su venganza? La historia no habla de la gente feliz. Nadie se acuerda hoy de los que alguna vez fueron simplemente felices. ¿No constituye, pues, una suprema muestra de amor materno que diese a mi hijo un motivo para que me apuñalase y de ese modo pasara a la historia como el asesino de su propia madre, sin los remordimientos y la melancolía que luego turbaron su alma? ¿Quién se acuerda, os lo vuelvo a repetir, de los hombres que alguna vez fueron vulgarmente felices? ¡Clitemnestra ha perdido el juicio! Tal vez tenga su parte de razón. La posteridad solo recuerda la sangre derramada y el odio. Eso es lo que nutre, sobre todo, las tradiciones de los pueblos y engorda los libros de historia. No, no es fácil olvidar la sangre derramada, sobre todo cuando fuimos nosotras quienes la derramaron. Tú, madre, entiendes mucho de eso. Presumes de haber ahogado tu conciencia, pero sabes muy bien que hay pecados que solo pueden ser soportados en la locura y desde la locura. Yo os digo, mujeres, que nadie ha sufrido tanto como lo hicimos nosotras por culpa de esa mujer, la más funesta de todas las madres. ¿Cómo te atreves, Electra, a hablar así de tu propia madre? ¿Cómo puedes llamar funesta a la mujer que te dio la vida? Cuando mi padre volvió, le besaste con amor fingido y tendiste a sus pies una alfombra púrpura. Pero luego le acompañaste a la casa de baños para que tu amante le matase con una espada de doble filo. Yo lo sabía, yo lo anuncié, pero nadie quiso escucharme. No, no es bueno que los hijos juzguen a sus padres. Ella no quiso que yo tuviese un hijo que luego fuese capaz de vengar a mi padre. Rara cosa es ser madre. Las infelices piensan que el sol brilla únicamente sobre las cabezas de sus hijos. Piensa que incluso los dioses, siendo tales, de una madre proceden y una madre necesitan. La tuvo incluso Zeus, que fue el padre de todos ellos. Ay, Hécuba, no dirías lo mismo si hubiese sido testigo de la feroz alegría de aquella mujer. Cuando mi hermano, haciéndose pasar por otro, le entregó la urna funeraria que supuestamente contenía sus propias cenizas. Aquí están las cenizas de tu hijo, le dijo Orestes. Y ella, loca de alegría, corrió al templo de Apolo a dar gracias a los dioses por haberle librado de mi hermano. No dirías lo mismo si lo hubieses visto aquel día. No es bueno que los hijos juzguen a sus padres. Aunque eso fuese cierto, Hécuba, yo también os digo que no he podido ni podré olvidar jamás lo que sucedió aquel día. Fue, sin embargo, luego, una vez mi hermano hubo consumado su venganza, cuando comenzaron sus peores sufrimientos. ¡Las vengativas furias, hijas de Nix, se encarnizaron con mi hermano! Y ya nada, ni nadie pudo librarle de las más espantosas pesadillas. ¿Quién de vosotras, mujeres, ha dicho aquí que podemos ahogar a nuestras conciencias? Ha sido tú, madre. ¿Cuántas fueron mis angustias? ¿Y cuánto lloré yo a mi infeliz padre, a quien el dios de la guerra perdonó mientras luchaba en tierra extraña, y a quien esa mujer y su amante, como leñadores que cortan una encina, decapitaron luego con ensangrentada hacha? Yo, Ifigenia, conozco esa historia, pues también es la mía. Ella mató a Agamenón porque fue él, mi propio padre, quien autorizó mi sacrificio. Ay, fui víctima de un engaño despiadado. Ulises convencí a mi padre de que solo con mi muerte se levantarían los ansiados vientos que conducirían nuestras naves a la victoria. ¿Te das cuenta ahora, hermano? Yo no puedo tener tan buen recuerdo como tú de nuestro padre. Fue la guerra y su obsesión por la victoria lo que le trastornó.
Con el pretexto de que iba a casarle con Aquiles, me condujeron a una isla desierta. Pero no fue Aquiles, sino Hades, el dios de los muertos, quien allí se desposó conmigo. Así fue, hija. Yo también lo recuerdo. ¿Permites el sacrificio de tu propia hija solo para conseguir vientos propicios? Le pregunté desesperada. Y al ver que no me respondía, le pregunté llorando qué preces podría dirigir luego a los dioses para que perdonasen su pecado. Mi muerte, sin embargo, estaba decidida. Y yo procuré que fuese gloriosa. No quise que nadie me viese temblar. Gracias a mi sacrificio, se levantarían los vientos que conducirían sus naves a la victoria. De mí dependía, pues, la victoria. Hoy, sin embargo, me he dado cuenta que el brillo de la victoria dura menos que el resplandor de un incendio. Y que vencer a nuestros enemigos por la fuerza y no por la razón es como vencerles a medias. Lo que yo quiero ahora, mujeres, es la paz. Y la paz no puede conseguirse a través de un mero sacrificio. No dejemos, pues, que los viejos pájaros del rencor y del odio continúen anidando en nuestros corazones. Emprendamos el camino de la reconciliación. ¡Oh, Marte! ¿Por qué enciendes a los hombres con tantas guerras? ¿Por qué, dios cruel y sanguinario, te complacen tanto los cegadores reflejos de las espadas? ¿Por qué haces creer a los hombres que matándose los unos a los otros podrán conseguir gloria, fama y fortuna? ¿Crees acaso que los ideales que mueven a los hombres a matarse entre sí pueden servir de pretexto a tanta muerte y desolación? ¿Te sirve acaso de consuelo pensar que el objetivo de todas las guerras es la paz? Fíjate en mí, dios de feroz mirada y andar precipitado. ¿No te conmueves al ver que enloquecida por los desastres de la guerra, acabé convirtiéndome en una perra que solo conseguía aullar cada vez que quería lamentarme de mi destino? ¿Por qué haces que los hombres se maten entre sí si las estrellas se encienden cada noche en el firmamento y en el prado crecen las flores en silencio? ¿Por qué no selláis los labios de aquellos que piensan que las guerras tienen también su poesía y una especie de cierta bárbara belleza? Si tanto abomináis de las guerras, hermanas, recordad lo que os propuse antes. Prescindamos de los hombres, aunque solo sea por una temporada. Solo de ese modo comprenderán cuánto nos necesitan. Lo cantó un poeta inmortal. ¿Qué se hizo de Zeus? ¿Dónde está hoy Afrodita? ¿Qué se hizo de Apolo? ¿Quién le escupe hoy en la boca, aunque sea con el pretexto de un beso? Es cierto, nadie se dejaría hoy seducir por nuestras miradas, ni siquiera los que una vez nos amaron. Yo no recuerdo cómo era entonces la mía. Yo sí la recuerdo, madre. Era azul y limpia. Ha pasado demasiado tiempo y nos han sido robadas demasiadas cosas. No hay muro que resista el paso de los años. También hace años yo fui joven y bella. También yo fui bella. ¿Y yo? Yo no fui menos bella que vosotras. Pero ¿quién se acuerda hoy de entonces? Mujeres, aprovechemos el tiempo que nos queda antes de que se nos cierren todas las puertas. Preciso es coger las últimas rosas que todavía quedan en nuestros jardines, pues el tiempo de la belleza se va y nunca regresa. Conocía ya vuestros dolores, que sobreviven obstinados al paso de los siglos, pero ha llegado el momento de que os olvidéis de vosotras mismas y os preocupéis por la suerte de los que hoy mueren, como en otros tiempos murieron aquellos a quienes más amabais. Que ningún esposo permita que se enfríe el lecho conyugal, que no haya más paris que furtivos, entren a puntillas en palacios ajenos, que sirva de algo nuestra advertencia a las nuevas mujeres. Y que los esposos no se vean obligados a separarse nunca. Vamos, mujeres, regresemos al mundo de los mortales, salgamos ya de estos bosques crepusculares. Tal vez luego
una vez cumplida nuestra misión, podamos por fin descansar. Vamos, vamos, y que el polvo que levanten nuestros pies tan semejante al humo no robe la vista de nuestro deber. Llega, pues, el momento de iniciar nuestra marcha, y puede que nuestras viejas penas, que suponíamos inútiles, encuentren hoy la razón de ser. Un mundo doliente nos está esperando. Así nosotras, como perro que va tras la pista del ciervo herido, seguiremos el rastro de una sangre que continúa siendo roja, que nos lleve hasta esa guerra atroz. Y puede, oh dioses, que una vez allí nadie quiera escucharnos. Pero aun cuando así fuese, nosotras cantaremos nuestras viejas penas a pleno pulmón. Y puede que mientras las cantamos, regresan a nuestros ojos las lágrimas, secos durante tanto tiempo.